vivid dreams, like thinking weird things. What sorts of things? We're gonna be a hit factory, like Motel, but for computer games. You heard it here first. Bandersnatch. It's an adventure game. Based it on the book. Jerome F. Davies was a genius. See that bloke who went cuckoo and cut his wife's head off? When it's a concert piece, a bit of madness is what you need. You're not hearing voices, or... No voices, but there is something. Bandersnatch was the final straw. Lets you see the bigger picture. Stefan, you're worrying me. Leave Stefan out of this. Leave Stefan. Your fate has been dictated. You're not in control. Buenas tardes a todos. Primero, bueno, quiero agradecer a la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, a toda la sociedad en pleno, particularmente al doctor Pressman, la doctora Barile, quien es una amiga entrañable de muchos años, y a quien respeto profundamente desde lo profesional y por supuesto desde lo humano. Yo quiero agradecer el espacio por haber considerado que nuestro grupo, el trabajo de nuestro grupo, era realmente digno de ser contado, digamos, en este espacio tan particular que ustedes diseñaron para su congreso. Así que les agradezco mucho. Voy a compartir pantalla. No me está dejando. Ahora. Aprovecho para decirte, ahora, Sandra, sí, que los agradecidos somos nosotros y que esta convocatoria también es un reconocimiento a todo el laburo hecho durante la pandemia, ¿no? Gracias, Doc. A ver si puedo ponerlo en modo presentación. Ahora sí, ¿lo ven? Sí, se ve perfecto. En pantalla completa. Bueno, la verdad es que quiero contarles que cuando Eugenia me habló para armar esta presentación, la verdad es que pocas veces tengo miedo en el ámbito de la profesión y me dio cierto escozor esto de tener que armar una presentación que no fuera lo rígida a lo que nosotros estamos acostumbrados, digamos, como científicos, ¿no? Me desestructuró bastante, al principio me asustó y después, cuando empecé a armarla, realmente fue un desafío muy lindo porque fui como poniendo el corazón a medida que iba recorriendo el camino para atrás y recordando lo que veníamos haciendo, ¿no?, desde el inicio de la pandemia. Así que la verdad es que he tratado de reflejar acá en unas pocas diapositivas todo el trabajo que se ha hecho y trayendo también un poco a colación lo que han hecho otros grupos desde el Instituto de Virología. Quiero aclarar que hay muchos otros científicos en Córdoba que han estado colaborando con distintos aspectos de la pandemia, pero yo voy a nombrar aquí solo lo que se ha hecho desde el Instituto de Virología, que es una institución que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo que la pandemia nos dejó, me parece un nombre genial que pusieron ustedes a este capítulo, y yo me animé a agregarle algo como el rol de los científicos en la pandemia, recordando algunos de los aportes con un toque de backstage, ¿sí? Un poco recorriendo con cierto humor los miedos, las inquietudes, bueno, todo lo que nos fue surgiendo desde lo humano mezclado con lo científico. Así que la idea un poco es transmitirles esto, espero lograr el objetivo. Bueno, esta historia inicia allá por el 31 de diciembre del 2019, cuando los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la OMS. En este momento todavía no sabíamos cuál era el patógeno causante de esta infección, y esto ocurre entre el 12 y el 29 de diciembre, según lo que reportan las autoridades de Wuhan. El 7 de enero,
del 2020, las autoridades de China confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, ¿sí? Inicialmente recibe un nombre diferente a como lo conocemos actualmente. Luego, el número de casos en el mundo superan los 1.000, se registran en total 1.287 casos. Al 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus, ¿sí?, transmitido de persona a persona. Los casos de coronavirus aumentan, y en este momento la Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud. Luego recibe el virus el nombre correspondiente y se lo nombra como el agente etiológico de COVID-19. Entre los interrogantes que surgen en la pandemia y todo lo que tuvimos que empezar a pensar en que había que enfrentar, uno de los principales fue el tratamiento. ¿Con qué tratábamos esta infección? No teníamos un tratamiento, había que pensar para atrás qué era lo que podíamos utilizar del conocimiento para traerlo al momento presente y aplicarlo. Se empezó a hablar entonces del uso del plasma de convaleciente, del plasma de las personas que se recuperaban de la infección, plasma que ya había sido utilizado para tratar otros patógenos, otras infecciones virales, inclusive infecciones respiratorias, como producidas por el otro SARS, por MERS, por H1N1, y yendo a otros patógenos, el éxito que tuvo el uso de plasma de convaleciente para tratar, por ejemplo, la fiebre hemorrágica argentina producida por el virus Junín. La idea entonces es poder obtener un plasma de una persona que se recupera que tenga una suficiente cantidad de anticuerpos y de un determinado anticuerpo, que ya vamos a hablar un poquito más adelante cuál es, para que cuando se haga una transmisión pasiva, digamos, de este plasma, de estos anticuerpos, esto pueda provocar en la persona que lo recibe una mejoría clínica, ¿sí? Por aquel entonces, al principio, empezaron a aparecer trabajos que hablaban de la seguridad del uso del plasma para el tratamiento de COVID-19. Este es un trabajo muy interesante del doctor Casadevall, que es uno de los que más aporta el conocimiento del uso de plasma de convaleciente, principalmente porque evalúa su uso en cortes muy grandes de pacientes. Luego otros trabajos que empezaron a hablar de la reducción de la mortalidad en casos severos de COVID, en pacientes con cuadros severos de COVID-19. Trabajos que empezaban a hablar de que existía la posibilidad de utilizar determinados anticuerpos monoclonales que podían ser capaces de neutralizar al virus. Esta es una partícula de virus SARS-CoV que está intentando entrar a una célula a través del receptor celular, que recuerden que es la molécula C2, y estos trabajos hablaban de que podría ser factible utilizar determinados anticuerpos con capacidad de neutralizar el virus de manera que no pudiera interactuar con el receptor celular e infectar a la célula. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, estos grupos de trabajo, siguiendo las cortes de pacientes, empezaron a mostrarnos información mucho más certera, como por ejemplo este trabajo, vuelvo a traer al doctor Casadevall y su grupo, que sobre una corte muy grande de pacientes, 35.000, pacientes en que el 52% estaban en UCI y el 27% con asistencia respiratoria, ellos demuestran una reducción de la mortalidad muy significativa cuando el plasma era utilizado de manera temprana, y además que esos plasmas debían tener altas concentraciones, lo que nosotros llamamos títulos, de anticuerpos neutralizantes. La principal crítica que este trabajo recibe en ese momento es que este grupo no tenía, este diseño no tenía un grupo control, pero aún así era tan fuerte la evidencia que la FDA aprueba el uso de plasma de convaleciente para su uso en emergencia en el tratamiento de COVID-19. Bien, a nivel regional, las publicaciones regionales ya hablaban del plasma de convaleciente, que esto era una esperanza, hablaban de que era un camino muy corto recorrido y que todavía estaba muy, muy lejos de saber si esto iba a servir, como en el caso de la fiebre hemorrágica argentina, pero había cierta esperanza de que esto pudiera ayudarnos a salvar vidas. Y así nos encontrábamos, tal cual, estábamos agobiados. Era tanta la información que había en los medios, estábamos en esta etapa estudiando mucho, intentando ver qué podíamos hacer. De la Asociación Cordobesa de Medicina Transfusional me convocaron, y a otra persona que trabaja conmigo hace muchos años,
que es el bioquímico Sebastián Blanco, consultándonos si era posible usar el plasma de convaleciente en el caso de esta infección. Y bueno, la verdad es que nos pusimos a estudiar. Esto me pareció muy gráfico, ¿no? Porque fue esto de empezar a intercambiar información con científicos en distintos países que ya venían siendo azotados por la pandemia antes que nosotros y ya tenían algunas cosas hechas. Intercambiamos protocolos con científicos en China, intercambiamos guías de uso de plasma de convaleciente en España, había varios grupos y varias instituciones que ya tenían guías consensuadas para su uso. La verdad es que fue una sensación de agobio al principio, ¿no? Pero de decir, bueno, o acá me paralizo o hago algo con lo que tengo. Es así que nos acercamos al Ministerio de Salud de la provincia comentando, digamos, que se venía el uso de plasma de convaleciente, que nosotros teníamos elementos para poder llevar adelante el desafío en una institución donde había virólogos que tenían amplia trayectoria en técnicas de aislamiento viral, en técnicas de cultivos celulares, que venían trabajando, inclusive yo en mi origen, en fiebre hemorrágica argentina, y hicimos la propuesta. En ese momento parecía una propuesta delirante, pero nos dieron el apoyo total, nos dijeron incondicionalmente, lleven adelante el proyecto, y realmente empezamos a tener un rol que no tuvo precedentes, yo creo, en la historia de nuestro país, ni en el mundo, de que los científicos pudiéramos tener un lugar de escucha muy particular y orientar a las decisiones de política sanitaria. Esto fue así, tal cual les digo, estas son fotos reales, teníamos reuniones semanales o cada dos semanas en el Ministerio de Salud, donde se nos convocaban a los científicos de distintas disciplinas, y entre ellos al Instituto de Virología, y en estas reuniones discutíamos los pasos a seguir y presentábamos los avances de lo que veníamos realizando. Bien, y así nacen los Black Mamba. Los Black Mamba es un nombre muy divertido que uno de los chicos del grupo, yo convoco un grupo de compañeros míos virólogos, que no, yo soy jefe de un laboratorio en el Instituto de Virología, y excepto una de las personas que convoco, el resto no pertenecían al grupo que normalmente dirijo, pero sí gente que tiene trayectoria en lo que les comentaba anteriormente, y nacen así los Black Mamba, que a uno de los chicos se le ocurre, inclusive hasta teníamos un logo propio, y empezamos a tener seguidores en nuestras redes que nos alentaban a trabajar en el desarrollo de lo que queríamos hacer, que era una técnica que nos permitiera, utilizando un sistema vivo, un sistema que utiliza el virus vivo, determinar la presencia de anticuerpos neutralizantes en plasma de convaleciente. Ese era nuestro objetivo inicial. Estos son los Black Mamba al inicio de este desafío, y todo el mundo ayudó, porque la verdad es que nosotros nos encontramos con una institución que estaba cerrada, porque había, por orden presidencial, había que estar en aislamiento, nuestra institución estaba cerrada y a mitad de remodelar, así que tuvimos que ponernos a limpiar, ponernos a sacar escombros, y a empezar a montar los lugares donde íbamos a trabajar. Nos ayudaban amigos a comprar heladeras, a comprar insumos que necesitábamos para arrancar el trabajo, algunas fotos de movimientos en relación al trabajo. Esta persona es Viviana Re, es hasta el día de hoy una de las compañeras clave en poder trabajar en colaboración con el Ministerio de Salud de la provincia. Y bueno, y tuvimos que adaptarnos con lo que teníamos, nos llegaban trajes que eran un poco más grandes de lo que necesitábamos, y bueno, de a poquitos empezamos a armar nuestro lugar de trabajo, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional, empezamos a equiparnos, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia, y más adelante les contaré, tuvimos un subsidio que nos permitió avanzar, pero básicamente, yo creo que esta imagen refleja lo que hicimos, ¿no? Es encontrarnos frente a un monstruo que la verdad es que solos no podíamos sostener y decidir bregar por el trabajo del grupo y empezar a hacer en nosotros para dejar un poco el yo de lado, ¿no? A sabiendas de que no íbamos a poder avanzar con esto sin la ayuda del otro. Bueno, es así que el 8 de abril del 2020 se firma un convenio entre el Instituto de Virología, particularmente la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional, y el Ministerio de Salud de la provincia,
con el objetivo de inicialmente desarrollar una técnica, como les dije anteriormente, una técnica de neutralización por reducción de placas que nos permitiera contar con un ensayo biológico para medir la cantidad de anticuerpos neutralizantes presentes en los plasmas de las personas que se empezaban a recuperar de COVID-19 en la provincia. Bueno, algunos de los tweets del gobernador, donde a partir del convenio cuenta que esto se iba a hacer en Córdoba, y bueno, ese día se firma el convenio por Zoom, la directora del Instituto de Virología, y nosotros haciendo un poco el aguante en la firma del convenio. Bueno, lo primero que nos sucedió es que esto explotó en los medios y tuvimos que empezar a ver cómo era esto de comunicar, de enfrentarse a los periodistas, enfrentarse en el sentido de qué decir, cómo decir, ser prudentes en la información que uno estaba transmitiendo. Esto fue un gran aprendizaje para nosotros, y bueno, fuimos lidiando con esto día a día, tratando de ser justos, ¿no? Y de ser cuidadosos con la información que llegaba a las personas. Más adelante, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el FONCIP, llama a concurso de proyectos que fueran a dar, se llamaban IPCOVID-19, proyectos que fueran a dar soluciones a corto plazo para la pandemia. Nosotros presentamos este proyecto de desarrollo con el aval del Ministerio de Salud de la provincia y fuimos seleccionados entre los 64 proyectos que fueron elegidos a nivel nacional para ser subsidiados. Bien, ¿qué hacíamos? Lo primero que tuvimos que hacer es aislar el virus. ¿Qué significa aislar el virus? Es tomar una muestra biológica, obtener el virus presente en esta muestra y hacerlo crecer en un sustrato adecuado, en el laboratorio, en medios controlados, para poder tener la semilla viral para trabajar. A partir del primer brote, de uno de los brotes que hubo en Córdoba, en Saldán, obtuvimos varias muestras que a partir de estas muestras lo que hicimos fue utilizar un sustrato celular. Las células que utilizamos concretamente son células de riñón de mono, células Vero. Inoculamos estas muestras en este sustrato celular y luego de X cantidad de días lo que uno observa es la aparición de lo que se llama un efecto citopático o daño sobre ese cultivo celular. Lo que tengo en esta foto es justamente ese efecto citopático que se observa luego de la inoculación del virus SARS-CoV-2, y posteriormente lo que hacemos es tomar una muestra de este cultivo y secuenciar el virus para determinar que específicamente corresponde a lo que nosotros estamos esperando que sea lo que esté causando ese efecto citopático. Efectivamente, del cultivo obtuvimos la variante del virus B1, linaje B1, que fue la variante pandémica original. Está secuenciada y ustedes la pueden obtener en esta base de datos ingresando con este código que estoy mostrando a continuación. Bien, gracias a tener este virus pudimos hacer grandes cosas, como avanzar en el desarrollo de nuestra técnica de NT, pero también a partir de esto, varios grupos en el país nos contactaron porque necesitaban hacer sus propios desarrollos. Nosotros desde el Instituto de Virología cedimos el virus al INVIRS en Buenos Aires, que es el virus que hoy Buenos Aires está utilizando para el estudio de vacunas. Cedimos el RNA viral a otros grupos que estaban desarrollando kits diagnósticos moleculares en Rosario, y bueno, y se empezó como a hacer una red de colaboración entre distintas instituciones en el país. Básicamente dentro de nuestro laboratorio, teniendo el virus, inoculando el virus en nuestro sustrato celular, que eran estas células Vero, nosotros podíamos obtener un efecto citopático identificado. Ahora, ¿cómo es que utilizo esto para mi técnica de neutralización? Bien, la incógnita es si en el plasma de un recuperado hay anticuerpos con capacidad de neutralizar el virus. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces lo que voy a hacer es tomar el virus que tengo conocido y cuantificado en el laboratorio, lo voy a enfrentar a una alícuota de ese plasma en determinadas condiciones de laboratorio, y luego de un tiempo de incubación, a esa mezcla la voy a colocar sobre ese cultivo de células que yo sé que es susceptible a la infección por el virus. Si en esa muestra de plasma hay anticuerpos capaces de neutralizar al virus,
cuando yo esa mezcla la agrego, no va a haber posibilidad de que haya efecto citopático porque el virus está neutralizado. Eso es un resumen del fundamento de la técnica de neutralización que pusimos en marcha en el Instituto de Virología. ¿Sí? ¿Cómo es que lo vemos a esto en el laboratorio? Bueno, básicamente vemos esta foto que les traje aquí, es un corte de una placa. Estos huequitos blancos que ustedes ven acá se llaman unidades formadoras de placa y son justamente los huequitos que el virus hace sobre ese cultivo. Nosotros inmovilizamos esa superficie de manera después poder contar cada una de esas unidades formadoras de placa que básicamente suponemos son generadas por una partícula viral. ¿Sí? Entonces, perdón, ay, no sé qué pasó. Perdón. Me fui para atrás. Ahí estoy. Bien, entonces, como yo tengo el virus cuantificado, para saber qué cantidad de anticuerpos neutralizantes hay en la muestra, yo voy a hacer diluciones seriadas de la muestra del suero del paciente o del plasma. Y a cada una de esas diluciones la voy a enfrentar a una misma cantidad conocida del virus. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento que voy a diluir tanto la muestra, fíjense acá, la muestra está diluida desde 1 en 10 a 1 en 10.000, a 1 en 1.310.000, ¿sí? En este sentido, va a llegar un momento que la muestra va a estar tan diluida que ya no va a haber efecto citopático. Perdón, que va a empezar a haber efecto citopático. ¿Por qué? Porque ya no va a haber anticuerpos capaces de neutralizar al virus en esa muestra de plasma. De esa manera yo puedo determinar el título o concentración de anticuerpos neutralizantes presente en la muestra, que es la última dilución, que ensayo de esa muestra, que tiene la potencialidad de neutralizar el 80% del virus. ¿Sí? De esa manera, brevemente, es como nosotros podemos determinar no solamente la presencia de anticuerpos neutralizantes en una muestra de plasma, sino también la concentración. Ya vamos a ver por qué es importante decir la cantidad de anticuerpos que hay en esa muestra. Bueno, y en el camino hubo mucho de esto. Cuando parecía que ya llegábamos al objetivo y se nos caía por algún lado, tuvimos muchos problemas con la provisión de reactivos, mucho problema con que nos llegue el dinero de los subsidios en tiempo y forma. Y bueno, la verdad es que préstame un poco de tips, préstame un poco de enzima. O sea, fuimos como, recibiendo colaboración de los grupos afines, también prestando nosotros en los momentos en que pudimos comprar, y pudimos avanzar, con lentitud muchas veces, pero siempre siguiendo el ritmo. Bueno, y hasta que en un momento logramos el objetivo, llegó el día en que nuestra técnica de neutralización estuvo puesta a punto. Fue un día de gran felicidad, porque a partir de ahí teníamos la herramienta para empezar a valorar los plasmas, y otra vez los periodistas, ávidos de conocer lo que estaba pasando, qué era lo que estaba haciendo Córdoba, dimos varias notas comunicando la posibilidad que Córdoba tenía. Córdoba era la única provincia del país que tenía una técnica de neutralización, un ensayo biológico como este, para valorar sus plasmas, que es una técnica gold standard. Así que, bueno, periodistas de todo el país nos pedían notas para contar lo que estábamos haciendo. Así que, bueno, el infaltable brindis ese día a la noche, porque la verdad que después de tanto trabajo teníamos que festejar de alguna manera. Bueno, ¿cómo es que empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud inaugura el Centro de Plasmaféresis Provincial, cuyo objetivo era recolectar y centralizar la donación de plasma de convaleciente. Los donantes, las personas potencialmente donantes, eran citadas al centro de plasmaféresis y se le tomaba una muestra de sangre, en realidad dos muestras de sangre iban a través del laboratorio central, una de esas muestras venía a nuestro laboratorio en el Instituto de Virología, nosotros evaluábamos los anticuerpos neutralizantes, los cuantificábamos, informábamos al centro de plasmaféresis y ellos se encargaban de citar a la persona para donar. Desde el centro de plasmaféresis, luego se distribuían las unidades de plasma a aquellas instituciones habilitadas para su uso en terapia. Bueno, el flyer
en donde se invitaba a la gente a donar. Inicialmente estuvo trabajando en esto de reclutar a los donantes la sección, el área de epidemiología de la provincia, y posteriormente pasó a ser exclusivamente gestionado por el Centro de Plasmaféresis. Y bien, y a medida que avanzaba el conocimiento empezaron a aparecer más trabajos sobre el uso de plasma de convaleciente. Este fue un trabajo muy, muy importante, donde a esta altura ya con una cohorte de 351 pacientes, pero teniendo un grupo control, estos autores muestran que realmente el plasma de convaleciente era muy útil en el tratamiento, si se aplicaba muy temprano, desde el inicio de los síntomas, ellos hablan de 44 horas post-hospitalización, y asegurándose de que ese plasma tenía una cantidad de anticuerpos neutralizantes por lo menos aceptable. Cuando digo aceptable, estoy hablando de lo que establece la FDA. La FDA establece como un título de anticuerpo neutralizante aceptable para transfusión los plasmas que tienen 1 en 80 o más. Lo ideal es 160, pero con un título de 1 en 80 sería aceptable su uso para transfusión. Bien, como les dije anteriormente, esta herramienta a nosotros nos permitía, es un ensayo biológico que se acerca mucho a lo que ocurre en vivo, entonces nos permitía valorar con mucha certeza lo que había en ese plasma. Nosotros tamizamos todos los plasmas de convalecientes que de las personas que donaban en el Centro de Plasmaféresis Provincial, y les cuento que después de una gran cantidad de plasmas evaluados, solo el 29.6%, el 30% de los plasmas, de la totalidad de los plasmas, tienen anticuerpos neutralizantes con una cantidad mínima necesaria. O sea, los títulos de 1 en 80 o más se encuentran en no más del 30% de los donantes. Con lo cual, era un recurso realmente limitado y había que hacer un trabajo muy fuerte en reclutar a los donantes para tener suficiente cantidad. Como les dije anteriormente, la provincia de Córdoba es la única que pudo estudiar sus plasmas por una técnica gold standard. El resto de las provincias utilizaban ensayos comerciales, que si quieren luego por mail podemos conversar esto, no me puedo extender mucho en esto. Nosotros hemos hecho algunos estudios de validación de esos kits comerciales frente a la técnica gold standard desarrollada en el instituto. Y algo de estadística. Al 29 de septiembre del 2021, en nuestro laboratorio se estudiaron inicialmente con una técnica de inmunofluorescencia, que ya les voy a comentar, 4.400 plasmas de convalecientes, y de estos 3.389 fueron estudiados por la técnica de neutralización. De estos 3.389 donantes, 3.279 donaron una sola vez, 80 de estos donantes lo hicieron dos veces, 23 donaron tres veces, 6 donaron 4 veces y 1 donó 5 veces. Hasta el día de hoy seguimos estudiando todos los plasmas que vienen del Centro de Plasmaféresis. Todos los plasmas que tienen títulos de 1 en 80 o más se reservan para transfusión directa, mientras que los que tienen menos de 80 se derivan al laboratorio de hemoderivados para la producción del concentrado de inmunoglobulina G, enriquecido con anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Bien, también tener esta metodología amplió el horizonte de su uso. Nos empezaron a contactar la industria nacional de inmunoglobulina. Interactuamos con el laboratorio de hemoderivados, produciendo, como les dije, este concentrado IgG, nos manda sus lotes para evaluar la concentración de anticuerpos neutralizantes. Nosotros lo estamos haciendo a esto hasta el día de hoy. Interactuamos también con el laboratorio Inmunova. El laboratorio Inmunova nos manda los sueros equinos, y nosotros aquí en el Instituto de Virología caracterizamos estas muestras en relación a la concentración de anticuerpos neutralizantes que tienen. Además, lo que estamos haciendo también es evaluar estos productos de la industria farmacéutica, su potencial neutralizante frente a las variantes, ¿sí? Ya les voy a comentar que estamos haciendo estudios de variantes, pero no solamente lo caracterizamos frente a la variante pandémica, sino a las variantes de preocupación, el potencial neutralizante de estos productos. En el desarrollo de esta técnica de neutralización surgió lo que me gusta llamar como una herramienta emergente, porque no la esperábamos, digamos, que es una técnica de inmunofluorescencia indirecta. Esta foto que ustedes ven aquí,
son células que están floreciendo porque están infectadas con el virus SARS-CoV-2, las hemos enfrentado a un plasma que tiene anticuerpos contra el virus y lo revelamos con un antianticuerpo humano marcado con fluorescein. Básicamente es una técnica que me permite, como su nombre lo dice, indirectamente detectar anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Esta herramienta la pudimos lograr gracias a que inyectábamos las células para la técnica de neutralización y fue realmente una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque los kits de diagnóstico, los kits de detección de anticuerpos que salieron al mercado fueron desarrollados muy rápidamente, algunos tienen ciertas limitaciones de sensibilidad. Entonces, con esta metodología nosotros pudimos colaborar con el Laboratorio Central de la provincia en, digamos, aclarar el diagnóstico en muchas muestras que tenían resultados discordantes para anticuerpos por los kits comerciales. O, por ejemplo, en contactos de personas que tenían infecciones confirmadas, pero cuya serología daba negativa por los ensayos comerciales. Muchas de esas muestras, al ser probadas por inmunofluorescencia, eran positivas, simplemente porque esta técnica tiene una altísima sensibilidad a tener todos los antígenos del virus expresados en esas células. También hemos colaborado con esta técnica, hemos publicado recientemente este trabajo que les traigo aquí abajo, con el INVIRS en Buenos Aires. El INVIRS tiene un proyecto de desarrollo de un biobanco, que básicamente es un banco de muestras biológicas para SARS, que se centraliza allí y que el objetivo es poder distribuir estas muestras biológicas a todos los científicos del país que las requieran para hacer determinados estudios. Hicimos entonces un estudio en colaboración con ellos para caracterizar muchas de esas muestras que están siendo tomadas en el biobanco. Bien, decirles que realmente para nuestro trabajo el rol de nuestro decano fue fundamental. El doctor Rogelio Pizzi, como yo le digo, sos un capo, Rogelio, se lo digo así, porque de verdad, desde el primer día estuvo acompañándonos, yendo al instituto, con el teléfono, todo el tiempo, cuáles eran las cosas que necesitábamos, qué podía hacer para ayudarnos. La verdad es que chapó a nuestro decano, nuestra directora, la doctora Silvia Nates, que también está al pie del cañón todo el tiempo. Esta es una foto que nos tomaron desde el decanato. Nos mimaron desde la sociedad, nos llevaban flores, recibíamos saludos muy lindos de la familia, diciendo, bueno, en este caso mi hermana me olvidó de incluirme entre los seres inteligentes y dedicados, pero bueno, dice que en mi grupo sí lo son. Y los niños también, este mensaje tan tierno que recibe una de nuestras Black Mamba de su hija, cuando le dice, mamá, me encanta tu trabajo de revisar el COVID. Así que todos estos mimos. Y el premio mayor se lo llevó mi madre, cuando nos manda la foto de los barbijos al crochet que nos estaba tejiendo para protegernos del COVID. Eso sí, haciendo la aclaración de que las florcitas eran solo para las Black Mamba mujeres, que los Black Mamba hombres no iban a tener florcitas. Bien, y un poco hablando en serio ahora, una de las principales, más allá de la técnica de neutralización y lo que les he contado, el tener la posibilidad de aislar el virus, también nos permitió colaborar con el Ministerio de Salud en tomar decisiones sanitarias concretas, como por ejemplo cuando empezaron a colapsar las UTI, cuando ya no había camas disponibles, cuando la rotación no era la que se esperaba. ¿Y visto por qué pasaba? Pasaba porque los criterios de alta determinaban que había que tener una PCR negativa para poder dar el alta a ese paciente. Entonces empezamos a hacer estudios sistemáticos de aislamiento viral en cortes de pacientes, siguiéndonos en el tiempo desde el inicio de los síntomas, para ver hasta cuándo excretaban virus viable. Este trabajo lo publicamos. Está medio lento, no quiere aparecer. Lo publicamos en Journal of Public Health, ahí tienen las citas, si quieren después se las alcanzo. En una corte de pacientes, resumen, lo que nosotros pudimos ver es que luego del día 10 de inicio de los síntomas ya no había excreción de virus viable, por lo cual esto le sirvió al ministerio para poder reformular un poco los criterios de alta y de aislamiento. Sobre todo porque teníamos mucho personal de salud que estaba infectado y que había que tomar decisiones en relación a cuándo podían volver a sus actividades. Bueno, y luego llegaron las vacunas, ¿no? Se nos agregaron las vacunas y entonces,
bueno, tuvimos que empezar a colaborar en esto de qué pasaba con la población que se vacunaba. Les muestro aquí algo de lo que hicimos. Como la primera población que tuvimos vacunada con Sputnik fue personal de salud, lo que hicimos fue evaluar 285 personas vacunadas, todo personal de salud. En este gráfico lo que ustedes van a ver son títulos de anticuerpos neutralizantes en el eje de las Y, y distintos grupos de personas que ya les voy a contar en A, B, C, D y E. El primer grupo, ustedes recuerden que la vacunación fue sucia, ¿sí? En el sentido de que se vacunaron personas que tenían infecciones previas y personas naive. En este grupo A, son del grupo de personas de los 285, 76 personas que ya tenían una infección previa a la vacunación. En el tiempo cero, estas personas, en el 91% de estas personas ya había anticuerpos basales. Luego de la colocación de la primer dosis en estas personas que traían una infección previa, el 91.3% tenían anticuerpos neutralizantes en ese momento, mientras que en las personas naive, que no tenían infección previa, luego de la primera dosis solo el 11% tenían anticuerpos neutralizantes. Cuando vemos lo que pasa luego de la segunda dosis en el grupo de personas que traían infección previa, fíjense que el aumento de neutralizantes no es significativo, de 91 a 97%. Pero en el grupo naive realmente es muy importante el aumento de anticuerpos neutralizantes. Bien, las principales conclusiones de este trabajo es que la vacuna fue buena en los 42 días, la cohort prácticamente el 100% tenían anticuerpos tipo IgG, pero había un porcentaje que globalmente es un 23% que pese a tener la segunda dosis no hacía anticuerpos neutralizantes. ¿Sí? Sí anticuerpos tipo IgG, no anticuerpos neutralizantes. Y la principal conclusión también es que justamente lo que se venía hablando en el mundo de que es muy importante colocar la segunda dosis en las personas naive, mientras que las personas que traen una infección previa ya traen una inmunidad arrastrada por la infección natural importante que podía potencialmente prescindir de la segunda dosis. Bien, estos resultados fueron, digamos, como de mucho impacto en la prensa, porque bueno, porque ustedes saben que Sputnik no se usó prácticamente en otros países. Uno de los principales países que aplicó Sputnik fue Argentina, entonces esta información la tomó la página oficial de Sputnik en Rusia, y bueno, esta noticia recorrió el mundo. Otra vez nos enfrentamos un poco a transmitir esta información a través de los periodistas a nuestra comunidad, y los resultados que habíamos obtenido eran comparables con lo que estaba publicado en el mundo, este otro trabajo de Argentina que muestra también con Sputnik lo que acabo de decir, con vacunas RNA, este segundo trabajo que les muestro acá, esto está hecho con Pfizer, que muestra exactamente lo mismo, las personas naive, lo importante de la segunda dosis, mientras que las personas que tienen una infección previa, los títulos anticuerpos neutralizantes no aumentan significativamente con la segunda dosis. Bueno, y luego vinieron las variantes, y también empezamos a trabajar sobre esto, ¿por qué? Porque había que dar respuesta. ¿Qué pasaba con los anticuerpos que había generado la vacuna? ¿Eran suficientes? ¿No eran suficientes? Bien, ¿qué hicimos en el laboratorio? A partir de hisopados, trabajando en conjunto con el Laboratorio Central de la provincia, todo lo que ellos identificaban como nuevas variantes, esos hisopos vienen a nuestro laboratorio, y nosotros las ponemos en técnicas de aislamiento viral, así pudimos aislar la variante gamma, que es la Manaos, aquí ven las plaquitas de Manaos, pudimos aislar la variante andina, la variante Río de Janeiro, y una vez que tuvimos el virus en el laboratorio, cuantificamos este virus y estandarizamos las condiciones, empezamos a evaluar cómo respondían las personas que se habían infectado con las variantes pandémicas frente a esta variante, qué pasaba con esos anticuerpos. Entonces lo que les muestro aquí es un grupo de individuos recuperados de una infección por la variante pandémica que lo enfrentamos. Esto que ven acá es la variante pandémica, y lo que ven son títulos de anticuerpos neutralizantes en la cohorte de estos pacientes, anticuerpos, variante pandémica contra la variante pandémica. Comparada con la variante gamma, que es Manaos, con la variante Z, que es Río de Janeiro, y con la variante lambda. Fíjense ustedes que hay diferencias significativas, o sea, hay una reducción del potencial neutralizante de los anticuerpos que tienen estas personas recuperadas cuando uno lo enfrenta esos anticuerpos a la variante lambda, Z o gamma. Una diferencia de dos veces
en el potencial neutralizante para la variante lambda, mientras que es menor la reducción para las otras. ¿Qué quiere decir? De alguna manera, que reacciona menos ese anticuerpo frente a la variante lambda. ¿Qué pasaba cuando tomábamos los infectados que además habían sido vacunados? ¿Sí? Recuerden que había un grupo de personas que fueron vacunadas. En este caso, la única diferencia la encontramos frente a la variante lambda, que es la andina, y no frente a las otras variantes. Y en los que habían sido solo vacunados, o sea que eran naïf, la diferencia es similar a lo que ocurre con los individuos recuperados no vacunados. Bueno, esto nos pone un poco en alerta frente a la variante lambda. Ya había algunos trabajos en Chile que estaban hablando de que los anticuerpos preexistentes no reaccionaban de la misma manera, no eran capaces de neutralizar con la misma eficiencia la variante lambda. Y cuando pensábamos que todo estaba controlado, se nos acercó la delta, y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nuevamente aislamos a través de hisopos de personas con infección confirmada, con variante delta, aislamos el virus. En este caso hicimos un estudio de personas que habían sido vacunadas con AstraZeneca, con Sputnik y con Sinopharm, y personas que también habían sido recuperadas de la infección no vacunadas. 309 muestras evaluamos de estas personas frente a estas variantes. Y brevemente les muestro aquí, no se asusten, lo que tenemos acá son individuos recuperados, solamente no vacunados. Aquí tenemos en gris personas que habían recibido la vacuna y que no tenían infección previa, esto es AstraZeneca, y en el mismo grupo personas que, lo que está en naranja, personas que sí tenían infección previa y habían recibido esta vacuna, lo mismo con Sinopharm y lo mismo con Sputnik. Brevemente lo que vimos es que hay una reducción del potencial neutralizante de los anticuerpos generados por la vacuna, principalmente en las personas naïf que no tenían una infección previa, pues una reducción de 2 veces frente a la variante Delta, ¿sí? El potencial neutralizante de los vacunados es mayor en las personas que tenían una infección previa a la vacunación. Bien, lo mismo les muestro aquí. Fíjense ustedes que el título de anticuerpo neutralizante, la media de potencial neutralizante con Sputnik en las personas que tenían infección previa es mayor que en relación a AstraZeneca y a Sinopharm. Mientras que en las personas que no tenían infección previa, no hay prácticamente diferencias en el potencial neutralizante independientemente de la vacuna que hayan recibido. ¿Sí? Por último, estamos actualmente colaborando, Córdoba participa en el Estudio Colaborativo Nacional para evaluar los esquemas heterólogos de vacunación contra COVID. Estamos en marcha, ya está terminando el enrolamiento de estas personas, estudiando un grupo de 624 individuos que son distribuidos en distintos esquemas homólogos y heterólogos, con las distintas vacunas disponibles en nuestro medio. A estas personas se las evalúa al día 14, al día 28, al día 60. Al día 14 y 28 se evalúa respuesta humoral y celular. Básicamente el protocolo es de evaluación de inmunogenicidad, de seguridad y de eficacia. Todas las muestras de Córdoba se estudian en Córdoba y los resultados se envían a Nación para hacer un consenso general de la información. Bueno, por último contarles que por abocarnos tanto al estudio de SARS, yo tengo una línea de investigación en retrovirus y en virus de importancia transfusional, como otras compañeras mías que trabajan en hepatitis, y la verdad que nuestros virus de toda la vida quedaron un poco ofendidos por dejarlos un poco de lado, están pensando en retirarse de nuestros protocolos de estudio, pero bueno, por ahora estamos conteniéndolos, vamos a ver qué pasa con el SARS, algunos proyectos siguen, continúan, pero un poquito más lento que lo que ocurriría normalmente sin el SARS. Y bueno, y esto es algo que nos pasó a todos los científicos, es genial esta imagen porque muestra, digamos, hasta llegar a un paper aceptado, todo lo que tenemos que recorrer para lograrlo, ¿no? La cabeza del científico de hay que publicar el paper ya cambió, porque la información tenía que estar a la mano rápidamente, de la mano del ministerio, de la comunidad, y entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque a nosotros se nos mide por lo que publicamos en revistas científicas con referato, y bueno, tuvimos que dar muchos webinars, y los papers en algún momento van a salir, pero mientras tanto, publicamos todo lo que estoy mostrando aquí, que son distintos documentos, que fuimos consensuando con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y que están disponibles de todo lo que hemos hecho desde el inicio de la pandemia
están disponibles en esta página, en la página del Ministerio de Salud. Entran a COVID y hacen clic en estos iconos y dentro se despliegan todos estos documentos que dan cuenta de lo que estuve comentando hasta ahora. ¿Qué nos dejó? Dos diapositivas más y termino, Euge. ¿Qué nos dejó este bichito, esta foto bellísima de un ser que parece tan simple, ¿no? Y cómo nos complicó la vida, nos cambió desde lo profesional, lo humano. Básicamente, desde lo personal, creo que nos dejó que solos no hacemos nada, que realmente la fuerza es en equipo y que lo que hemos logrado, lo hemos logrado porque nos hemos unido con un mismo objetivo, dejando el yo por el nosotros. Básicamente nunca perdimos la sonrisa, pese a tener el barbijo. Es muy graciosa esa foto, siempre la traigo porque digo, ¿por qué nos reíamos y nadie nos veía? Nos reíamos porque estábamos haciendo algo que debíamos hacer y que tenía sentido por tener el otro al lado, ¿no? Y la sensación de todos nosotros, de estar haciendo muy poquito para la pandemia, pero entre lo que han hecho ustedes los médicos, los bioquímicos, los enfermeros, es un mar enorme que nunca hubiéramos logrado. Por último, mi sarcasmo tiene que estar presente, así que esto me encantó, porque nuestras prioridades realmente han cambiado. Realmente creo que es así. Ahora nos conformamos con mucho menos. Este es mi grupo. Adrián Díaz, Lorena Esquinzanti, Brenda Coningen, Sebastián Blanco, Javier Aguilar, María Elisa Rivarola y Mauricio Veranex son los dos últimos Black Mamba que se integraron, que agradezco muchísimo. La verdad, yo soy una vocera, pero realmente una privilegiada por la generosidad de esta gente súper formada, inteligente, como dice mi hermana, que me dejó hablar por ellos, nuestro decano, un capo, Silvia Nates, gracias al Hospital Rawson, Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la provincia, a Fonsit por subsidiarnos el proyecto, y decirles que les conté parte de lo que se hace. En esta foto está Gisela Masachesi, que hace todo el estudio de aguas residuales, circulación de SARS en aguas residuales, que está permitiendo tomar decisiones, adelantarse a la circulación en la ciudad. Viviana Re, que hace digamos, un rol muy importante de nexo con el Ministerio de Salud de la provincia. Mucha gente invisible que trabaja. Compañeros míos que van a pipetear a la par de los chicos en el Laboratorio Central de la provincia. Sus nombres no están en ningún lado, son muchos. Gracias a ellos por su generosidad, lo que les comentaba recién de la vigilancia de aguas, y las chicas, Viviana Re, que está con nosotros constantemente en todo lo que es vigilancia de variantes, recuperando las muestras para poder hacer el aislamiento de las nuevas variantes que circulan en Belén Pizano, por favor que no la nombre. Muchas gracias. Qué potencia, qué emoción, Sandra, la verdad que has contado la película por dentro de una manera maravillosa, maravillosa. No imaginamos a veces todo esto que nos has contado. Nuestra idea era esto, un reconocimiento a nuestros científicos en voz. Reconocemos a todos los científicos que han sumado a todo tu equipo y la verdad que emociona escucharte, emociona así profundamente y me gusta esta idea de equipo. Del equipo de, bueno, el Backstage, como decís vos, que creo que son varias películas. La verdad, emociona escucharte. Muchísimas gracias por sumarte a nuestro congreso y creo que más que felices de tenerte y haberte escuchado, tus palabras fueron realmente así, no solamente un aprendizaje enorme, sino de una profunda emoción. Y esa mirada para atrás para mí, y calculo que para el resto que nos está escuchando también ha sido de un gran aprendizaje de este camino desde una mirada que realmente lo personal no la conocía en esta profundidad. Por supuesto sé de tu tarea, pero no de tu día a día, y es que tu día a día ha sido muy lindo contado, así que muchísimas gracias. Vamos a dejar abierto un espacio a las preguntas, que seguramente habrá muchas, así que acá te agradezco de nuevo tus palabras. Yo aprovecho mientras van pensando alguna pregunta para felicitar a la doctora Gallego, no solo por la exposición, el tremendo trabajo que han hecho es impresionante,
y uno dimensiona lo que ha sido esta pandemia, ¿no? Mirando para atrás, el puzzle, el rompecabezas de cantidad de personas que han estado trabajando desde diferentes espacios, ¿no es cierto? La verdad que yo tampoco tenía presente qué necesaria esta charla. Qué bueno que haya estado presente esta charla, la verdad. Viene a complementar. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, estamos con tiempo. No, quizá la elección de las Black Mamba era porque la jefa Ofidi, que era la Silvia Nates, che. Es la jefa de los Ofidios, sin duda, no, sin duda alguna. No sé, no, si está conectada, me mata mañana. Me sumo a los comentarios de Eugenia y de Pablo, la verdad, de todas las charlas que hemos tenido a lo largo de estos encuentros, ha sido una de las más conmovedoras y la que nos permitió ver que atrás de una indicación de suero de paciente recuperado hay miles de millones de cabezas pensando, trabajando, y rescato este espíritu de lo colectivo y de lo científico, digamos, ¿no? Quizá como sociedad de medicina interna nos debíamos esta reflexión y esta charla. Y que además, como te dije al principio, no solamente agradecerte a todo tu equipo y a todo el equipo del virológico del Vanela, sino también como un reconocimiento, esto que vos pusiste en un momento en que te conmoviste como nosotros, que eran los mimos, los barbijos tejidos de tu vieja o las cartas, qué sé yo. La verdad que esos son los registros que nos quedan. Y no casualmente decías vos que nos reímos, ¿no? Ahora comentamos esto y nos reímos. Así que, bueno, valga como invitación a escuchar la última charla de este congreso que va a girar alrededor de eso, ¿no? ¿Cómo conservar la sonrisa en esta pandemia y por qué el ser humano tiene muy arraigado lo colectivo, lo social y el humor en términos de sonrisa y de colaborar y de aportar en un momento tan dramático, nos pertenece. Y que vos lo hayas hecho tan visible de una manera tan hermosa, la verdad que muy agradecido y también un poquito conmovido. Así que muchas gracias. Bueno, yo quiero... ¿Hay algunos? Yo quiero homenajearlos a ustedes porque la verdad es que para mí los médicos, los capos, yo los aplaudo, estuvieron ahí en la trinchera y de verdad yo me digo... esto va a ser una crítica, pero se los he dicho a quien se lo tenía que decir. Digamos, a nosotros nos criticaron mucho al principio porque hubo gente que quería tener la situación ideal para poder hacer. A ver, nadie tiene la situación ideal para, frente a una pandemia. Tiene que hacer con lo que tiene, con lo que puede, sumar fuerzas. Hubo gente que tiró para atrás, seguramente a ustedes también les pasó lo mismo en el ámbito donde se mueven. Y realmente frente a una emergencia como fue esto, es como esto de que los pingos se ven en la cancha, es así, digamos, ¿no? Hay gente que sacó lo mejor de sí con lo que tenía, y otra gente que se quedó esperando tener la situación ideal para hacer. Yo, mi máximo respeto y homenaje a ustedes, los médicos, que son los que estuvieron ahí frente a los pacientes, yo no lo podría haber hecho ni en mil años. Y les agradezco muchísimo ese sacrificio, exponiendo su vida. La verdad que nosotros atrás, desde el laboratorio, enfrentándonos al virus, pero bueno, de alguna manera un poco más controlada, también teníamos cierto temor. Pero nada hubiera tenido sentido si ustedes no utilizaban el recurso, ¿no? Así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, antes de pasar a la charla de las 19 horas, está dos profesionales, colegas de enorme trayectoria en la asistencia y en la docencia, que son el doctor Marcelo Llorio y Elías Chamale. Si ellos quieren agregar algún comentario, son personas que uno siempre aprende. Bueno, personalmente las felicitaciones por el arduo trabajo. Comparto el criterio de que de estas se sale en conjunto y con el pedacito que cada uno aporta como sociedad, en este caso todo lo que se afecta a lo que es científico. Nada mejor que navegar sobre la mejor de las certezas, así que
cuando uno tiene fiebre, mialgias y cuadros compatibles con, se nos acaban muchas dudas cuando ustedes del laboratorio nos aseguran de que acá el patógeno es tal, de que tiene ciertas características, de que está reaccionando a determinadas maniobras terapéuticas que realizamos, o no está siendo posible o no está siendo cierto determinadas sospechas epidemiológicas que tenemos. Así yo creo que el valor que se tiene en cuanto a ajustar la exactitud y darle certeza a esta pandemia ha sido parte de y mérito, digamos, de la gente que trabaja en ciencias y en estos tipos, en estos laboratorios. Es muy cierto lo que decía la doctora en cuanto a su a esto de que cuando arrancamos todo era temor y en el transcurso todo eran de alguna manera algunas críticas, pero yo creo que en la postura de la crítica hay muy pocos que pueden llegar a tener la autoridad para hacerlo, porque cuando uno navega en la incertidumbre a veces exagera muchas medidas. Y viendo el diario del lunes, esto parece mucho más fácil, pero hay que transitar todo este camino y hay que sacar conclusiones y arriesgarse a dar esas certezas, porque normalmente eso, por el que no está en el tema, puede tener es fuente de crítica, ¿no es cierto? Así que bueno, yo me alegro de tener en nuestra provincia, en nuestra ciudad, a gente como la doctora y a un equipo como lo tiene la universidad para a lo que hace a la ciencia para poder navegar en esta certeza y tener datos propios, ¿no es cierto? Lo que me enorgullece personalmente es saber que no nos basamos únicamente en lo que dicen países con mayor presupuesto, sino que dicen específicamente nuestros científicos con lo que hacemos en el lugar de residencia. Así que eso siempre me alegra y me da cierto soporte desde el punto de vista intelectual, por un lado, y de otro lado, la seguridad de que se trabaja con conciencia. Así que muchas gracias, doctora, por la participación. Bueno, le quiero agradecer a... No sé si rebota. Ahora no se te escucha, Marcelo, y rebota mucho el sonido. Va quizás ponerte los auriculares. También está el doctor Luis Cámara de la Sociedad Argentina de Medicina, que además ha sido asesor y sigue siendo asesor del presidente, así que si después le damos unos minutos a Luis si quiere comentar algo. ¿Te escucha o Marcelo? ¿Te escucha ahí? Primero, Sandra, hola, Sandra, te felicito por la profunda forma en que te referiste al trabajo que ustedes hicieron, que como dijo Yaelía y como dijo Carlos y todos, nos enorgullece saber que tenemos detrás, en la espalda, semejante equipo. A veces los que se ven, como podría ser con mucho honor en la forma que te referiste a los médicos, o enfermeros, o kinesiólogos, y camilleros, y toda la gente que tuvo en la trinchera, es saber que detrás contamos con semejante estructura. Y por el otro lado, saber que no tenemos que ir a los lugares de primer mundo para encontrar gente de primer mundo o de primera categoría. Así que me enorgullece el grupo de ustedes, me enorgullece que la facultad haya apoyado de esta manera, me siento muy feliz y fundamentalmente, muy buena la idea de la Sociedad de Medicina Interna, semejante espacio para que entendamos que en la cuestión, como dijo muy bien Sandra, todo se hace en equipo. Hay que terminar con la idea del individual o del genial o del... el que la sabe a todas, así que nada, felicitaciones, me ha parecido una charla brillante. Gracias, Marcelo. Luis Cámara, ¿querés agregar algo, preguntarle algo? Aprovechamos sí. Y ya pasamos. Sí, dale. Sandra, bueno, obviamente felicitaciones, más está decir el trabajo muy bueno, espectacular. Ya que estamos, tengo una pregunta de interés, así como personal. ¿Cabe la posibilidad de transmisión oral fecal? ¿Ustedes cultivaron alguna materia fecal y vieron si las células Vero se podían reproducir el virus?
Nosotros particularmente lo que tenemos, estamos abocados más al estudio de la inmunidad y todo lo que es anticuerpos neutralizantes. Pero Gisela Masacchesi, que está en nuestro instituto, está haciendo toda la evaluación de aguas residuales. De hecho, se está haciendo en colaboración con el Ministerio para un poco adelantarse a los lugares en donde está circulando las distintas variantes, sobre todo para la vigilancia de varias. Lo que se hace es detección del RNA viral, ¿sí? Se han empezado a hacer ensayos de viabilidad, pero a partir de aguas, ¿sí? Yo entiendo que no han hecho ensayos de ese tipo. De todas maneras, se sabe que la excreción por materia fecal es alta, ¿sí? Del virus, inclusive en determinados momentos de la infección, es muy elevada. Pero no hay estudios de viabilidad. No te puedo decir si hay resultados de viabilidad, porque entiendo que estudios de viabilidad no. Sí presencia de RNA, que es lo que se está haciendo para vigilancia. Eso sí. Y la otra cosa, primate, que me parece muy interesante, que nosotros como medicina interna otra vez nos acerquemos a la gente que hace el laboratorio. La verdad es que nos hemos alejado mucho, y si uno ve las revistas viejas de medicina interna, eran de medicina interna y laboratorio, ¿no? Yo creo que nos hemos alejado mucho, y me parece que esta es una oportunidad como para que tenemos que empezar a ver, porque me parece que el mundo de la inmunología y la virología nos dio muchos datos, sin embargo en la práctica cotidiana hemos perdido un poco la oportunidad. Mirá que yo estoy en el grupo de asesores, que sé estos resultados, algunos no los conocía para nada, por ejemplo, ¿entendés? Y yo creo que eso es un marco de, a veces, entre comillas, el mundo de los expertos, autointitulado experto, que me parece que ha hecho mucho daño. Y particularmente, para darte una pequeña perla, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, en función de los datos que acaba de mostrar Sandra, que ha demostrado que el virus andino, que a mí la gente de Perú me lo decía, y el que lo descubrió, que es un de apellido japonés, que no me acuerdo cómo se llama, me había dicho que era un virus muy difícil. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ni siquiera lo puso como virus de preocupación. Así es. ¿Cómo nos ningunean? Es increíble. Respecto de esto, aparentemente hay algunas variantes dentro del grupo de la andina que tienen una deleción que aparentemente la hace más resistente a la neutralización. Hay como variabilidad dentro de la variante andina. Pero en nuestros resultados muestra claramente que hay una reducción del potencial neutralizante similar a Delta, inclusive. Si ustedes comparan, yo hablé de dos veces una reducción del potencial neutralizante que es más o menos similar a lo que hemos visto para Delta, comparando las distintas vacunas, ¿no? La inmunidad vacuna. Lo que usted decía es muy interesante, doctor, y quiero agregar una cosita respecto de eso, que un poco yo puse una diapositiva en esto de la locura que tenemos los científicos por publicar, pero en realidad es porque se nos mide así. Somos buenos y publicamos, y en ese camino hay que correr y llegar. Esto nos cambió profundamente, no es que los papers no sean importantes, ¿no? Porque pasan por evaluación de pares, en realidad el sentido tiene un paper es que pase por una evaluación de pares coherente para poder publicar algo de calidad, que no siempre es así, entre comillas. Pero toda esta información que yo comenté aquí está al acceso en la página del Ministerio de Salud de la provincia, por eso se tomó esa decisión. Nosotros terminamos de hacer los análisis estadísticos, evaluamos los resultados, consensuamos con el Ministerio, y eso está literalmente colgado en la página y puede acceder cualquier persona a esa información. Está disponible para todos.